Pues yo lo dije ayer, un respeto absoluto al derecho de manifestación, pero siendo realistas, los índices de la tuberculosis bovina en esta región han bajado un 67% desde el año 2015 en lo que tiene que ver con la tuberculosis de los animales. Hemos pasado del 1,11% al 0,35%. Hemos pasado de una prevalencia acumulada del 12,96 al 7,35. De eso estamos hablando, de todas las medidas que además la Dirección General de Medio Ambiente con la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por cierto, por primera vez unidos todos en una mesa de la tuberculosis, donde están presentes el sector ganadero, donde está presente la universidad, el Ministerio de Agricultura. Y además sabéis que esta comunidad autónoma está haciendo aportaciones muy importantes al PATUBES, que es el Plan Nacional de Tuberculosis para las Especies Cinegéticas, con todo el tema de la proposición del complejo vitamínico para la fauna salvaje. Por cierto, ayer aprobamos un decreto con las bases reguladoras para las ayudas a los cotos de caza que tienen que ver con este sentido y con la siembra, con lo cual, por favor, seamos justos, que hay que seguir luchando contra la tuberculosis y que agradecemos profundamente todo el trabajo que está haciendo el sector ganadero y el sector cinegético, porque todos juntos con la Administración luchamos. Si no luchamos a favor de la sanidad animal, nosotros no queremos volver a las líneas rojas en las que nuestra ganadería estuvo a punto de no poder exportar. ¿Qué sería del sector ovino si ese 25% que hablamos de la que sale ya a exportación a Oriente Medio y a Europa no lo pudiéramos hacer porque la Unión Europea nos pusiera la línea roja de exportación? Con eso estamos jugando con la renta agraria, estamos jugando con la renta de los ganaderos y ganaderas. Además, yo hablo de datos oficiales y, sobre todo, quiero poner en valor el trabajo de los veterinarios y veterinarias de esta región en el campo. Sin ellos, sin su trabajo y sin su profesionalidad, junto con el trabajo de los ganaderos, no podríamos luchar contra la sanidad animal.